es el ingreso. Ya los militantes empezaron con los papelitos a sacar sus banderas, con la expectativa de lo que va a ser en instantes el ingreso de Jorge Rivas, la presidencia de la Cámara Baja, Eduardo Ferner, ultimando los detalles para que en instantes Jorge Rivas jure como diputado nacional ante la mirada de sus hijos, el salto y la alegría y las lágrimas de su esposa y este sonido original en la Cámara Baja. Señor diputado don Jorge Rivas, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, la patria por lo demás. Presidencia invita a la Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio de 5 minutos en las bancas para facilitar el retiro del señor diputado. Muchas gracias. Con esta imagen, con esta ovación de todos los diputados de diferentes partidos políticos, de todo el público que colmó los palcos y hasta los pasillos de la Cámara Baja, y con este sistema especial adaptado, como se podía observar, es la jura de Jorge Rivas como diputado de la Nación. Siguen las ovaciones, las banderas del Partido Socialista ante la mirada del titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, de Florencio Randazzo, de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. También presente quien era jefe de gabinete cuando ocupaba la vicejefatura en el 2007 Rivas, estamos hablando de Alberto Fernández, de senadores como Daniel Filmus, todos aquellos que fueron testigos, como su familia principalmente desde el palco, sus hijos saltando, su esposa, de Jorge Rivas con esa computadora adaptada y de su votación como diputado de la Nación luego del feroz ataque que sufrió el 13 de noviembre de 2007, que le imposibilitó continuar con su cargo en la jefatura de gabinete y tampoco pudo asumir en diciembre de 2007 como diputado de la Nación. Fue electo en octubre de ese mismo año, algo que luego de más de un año y medio de recuperación pudo hacerlo ante la mirada de sus pares, de su familia y de referentes políticos. Bueno, ahí estábamos, un momento absolutamente emocionante. Fue realmente muy fuerte cuando veíamos las imágenes de sus hijitos, cómo saltaban en el palco, cómo aplaudían su mujer.